¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Edición número 132 de Sin Rebajes Televisión a través de Canal 2 de Next TV. Iván Lobati, buenas noches. Buenas noches, Gustavo. ¿Cómo estás? Bien. Mejor bien. Ya. Te veo mejor. Un poco mejor. Voy mejorando paulatinamente. ¿Cómo fue la transmisión del Córdoba Pista? El domingo por la mañana pude transmitir, pude relatar sin mayores inconvenientes. Se te escuchó impecable. Sí. Creo que va mejorando. Lo sumaron a José Luis Benedetto la transmisión. Del Córdoba Pista. Ah, bien. Sí, del Córdoba Pista. Sí, bien. Sí, así es. Así que, bueno, arrancó el Córdoba Pista, que no es que arrancó el año, mejor dicho, arrancó el año, no el campeonato, porque el Córdoba Pista tuvo las tres carreras del año pasado. Sí, va a ser un campeonato 2021 con dos fichas de descarte. Sí, muy parecido a lo que hizo el Super TC2000. Bien. El fin de semana, bueno, estuvo también el turismo de carretera. Volvió en otra carrera. Creo que volvió el TC, en el sentido de que volvió el público, si bien ya había corrido una carrera con público, ya hubo en San Juan, creo que en Buenos Aires tiene otro color, fue distinto, y con un espectáculo de lo mejor de los últimos años. Creo que sacando las definiciones de San Nicolás o la de La Plata de Canapino, sacando las últimas fechas fue la mejor carrera de los últimos años del turismo de carretera en Buenos Aires. Bien. El Córdoba Pista no fue público. Bueno, no está visitado el público. No sé, ahora la próxima carrera es en Rafaela. El tema del protocolo no es una cuestión menor. Siguen pidiendo hisopado. Hisopado, pero una prueba ahí con un costo bastante alto. Bueno, eso es lo que... Perdón, Gustavo, te interrumpo. En Buenos Aires no se le pidió a la gente ningún... ni hisopado, ni ningún PCR. Se pagó la entrada. A ver, tiene lugar Buenos Aires para 70.000 personas. Había en total 5.000. Creo que se pudo llevar a cabo bien. Vamos a ver qué pasa en un futuro no muy lejano con el tema del retorno al público. Lo digo siempre, lo decimos en la radio, lo digo acá en televisión, el automovilismo sin público no tiene una larga vida. Córdoba habilitó, o por lo menos vimos en el partido que jugó Benur con Racing de Córdoba en San Francisco, 300 personas. Bueno, veremos qué pasa. Vamos a comenzar viendo imágenes. Bueno, estamos nuevamente en la radio. Ya hemos arrancado días atrás el programa en nuestros 25 años. Estamos todos los días en Radio El Espectador, 100.1 de Rafaela. Así que nos pueden sintonizar en la radio. Ahí está el equipo completo. Lo tenemos a Tomás Dalmazo ahora también incorporado. Así es, Tomás Dalmazo, Luis Pablo Farposi, que ya es parte casi de los 25 años de Sin Rebajes, Gustavo. Sí, señor. Sí. Comenzó algunos meses después del inicio. Bien, con todas las novedades. De 19 a 20, Sin Rebajes, nos puede escuchar para enterarse absolutamente de todo. En El Espectador 100.1, radioelespectador.com.ar. En Sunchales estamos en Día por Día Radio 97.3. En Ataliva. Ataliva estamos en Todo Cambia Radio. Así que son los distintos frentes que tenemos. Y si no, por www.radioelespectador.com.ar. Bien, ahí está nuestra mirá placa. Qué pinta Luis 25 Pablo. 25 años. Qué pinta Luis Pablo de atrás. Qué estampa. Sí. Estampa de futbolista. Bien, y también tenemos ahora... También tenemos ahora página web, www.sinrebajes.com.ar, nuestra nueva página de internet. Allí puede encontrar... ¿Cómo estás al día con la página? Falta el último golpe. Por ejemplo, va a tener un operador la página para estar subiendo todos los días. El fin de semana no se le cargó noticias. Pero bueno, en los próximos días ya va a estar a full con noticias todos los días. Ahora hay videos... hay un muy lindo audio del preparador de Gonzalo Sbrún, que fue excluido. Bueno, todo lo que a usted le interese del automovilismo, www.sinrebajes.com.ar, con una cantidad de visitas que ha sorprendido hasta inclusive a la gente del hosting. Muy bien. Superando las 1.000 visitas diarias, es una cantidad más que importante para una página web, para un portal de noticias. Me parece que sí. Sí. Así que, bueno, estamos a full. Antes de cerrar el primer bloque, días pasados, Víctor Hugo Fuchs, colega, amigo,
ha presentado el libro 300 Indy, la historia de una epopeya. Bueno, hemos logrado una nota con Víctor Fuchs que nos cuenta parte de la historia de este libro, de por qué hacer este libro. Así que tenemos la nota con... Libro que ya llegó a gran parte del país. Sí. En Aglia y Vivo lo mencionaban también en la transmisión de... Mira vos. ...del turismo de carretera. Ha tenido una cantidad de ventas muy, muy importante. Vemos la nota con Víctor Ufux. Hubo algunos colegas, entre ellos Gustavo Buitres, que en un momento me lo plantearon. Vos tendrías que escribir un libro de las 300 Indy. Lo pensé. El apoyo de la familia en todo esto es fundamental, porque siempre me acompañaron en todos los proyectos, por más locos que pudiesen aparecer en un primer análisis. Hubo también otros colegas que me terminaron dando el empujoncito que siempre es necesario como para asumir este tipo de desafíos. Y así fue como surgió 300 Indy, historia de una epopeya. Un libro que consta de 21 capítulos. Claro, la gente se preguntará, ¿21 capítulos para hablar de una carrera? No. Aquí comienzo repasando la historia del club. Sigo con las primeras y emblemáticas carreras organizadas por Atlético, hasta llegar a lo previo, a las gestiones preliminares. Después sí, obviamente, el cuerpo central de la publicación está destinado a la carrera. Hay notas referidas a la ficha personal y al auto, el Colt Ford utilizado por Alancer, el ganador. Una entrevista que reproduje de las tantas que le realicé a Carlos Pairetti durante estos últimos años. Y en el remate, una visita a la que imaginariamente quiero invitar a los lectores a recorrer todas las instalaciones del Indianapolis Motor Speedway. Tuve la suerte de estar en 5 oportunidades. Pasaron muchos años desde aquellas 300 Indy, prácticamente 40, para poder ir a verlos allá, como era mi deseo. Y bueno, y después se fueron dando las circunstancias como para poder repetir la experiencia, siempre integrando grupos con muchas personas, no solo de Rafaela, de la zona, sino de otras provincias, de Córdoba, de Tucumán, de Buenos Aires, que estuvieron formando parte de esos viajes, muchos amigos, otros que uno fue incorporando como consecuencia de esas vivencias compartidas. Y todo eso lo reflejo en el libro, también con mucha ilustración, particularmente de las 300 Indy. Son 160 páginas. En la tapa aparecen Alancer y Carlos Pairetti. En la reproducción de la tapa de la revista El Gráfico, pero realizada en acrílico por un artista cordobés llamado Omar Gurich, que se ofreció desinteresadamente para colaborar. Yo no tenía conocimiento. El trato fue a través de un amigo en común. Es la misma persona que realizó la portada de los libros de Eduardo Copelo y de Oscar Cabalén. Para mí es un orgullo tenerlo. Y también aparecen los autos de los dos, de Alancer y de Carlos Pairetti, y el escudo de Atlético como organizador de la carrera. Creo que es un lindo recuerdo para quienes fueron testigos de aquel acontecimiento y para las nuevas generaciones que van a poder incorporarlo como un conocimiento más de lo que fue aquel evento realmente tan importante para la historia del deporte de Rafaela. Muy bien, entonces ahí nos el comentario que nos hacía Víctor Hugo Fuchs. Este libro está a la venta en la boutique de Atlético de Rafaela, San Martín 248, en el kiosco El Pato, frente a la Clínica Barra, kiosco El Teatro, en Boulevard Lehmann y Sarmiento, en Cellular Service, en Boulevard Lehmann 1123, y en Vila, en la Asociación Millet del Litoral. En todos esos lugares
puede encontrar el libro de Víctor Bufuc y si no, comunicarse con Víctor, él se los hará llegar de alguna forma. Me contaba que ha tenido una cantidad de ventas realmente muy, pero muy sorprendente. Hacemos la primera pausa comercial y seguimos sin rebajes, en este caso con material de carrera y el Córdoba B. Electrofante, materiales eléctricos, iluminación, todo para construcción eléctrica, herramientas eléctricas. Electrofante, su casa amiga, Avenida Luis Fanti, 1531, Rafaela. No esperes que te hagan la multa, hacé tu verificación y ahorra plata. Verificación técnica vehicular, en Rafaela es VTI, Luis Fanti 2550. Teléfono 432-068, Rafaela. LFC, soluciones gastronómicas, lácteos, fiambres, Hugo del Carril 296, celular 03492-1558-2317, Rafaela. Cajas JG, especialistas en reparación de cajas de velocidades, nacionales e importadas. 4x4, competición, cajas JG, nueva dirección, Lincoln 420, Barrio Los Nogales, teléfono 437-907, Rafaela. Denis Car Audio, venta e instalación de audio car, alarmas, cierres centralizados, alzacristales eléctricos, lámparas originales Grilled. Anticipate al verano con el polarizado. Hacer rendir más el aire acondicionado de tu vehículo. Todos los tonos permitidos. Denis Car Audio. Gaboto 324. Teléfono 3492-414981. Rafaela. Muy bien, lo prometido. Material del Córdoba Pista estuvo corriendo la primera competencia del año, la cuarta del campeonato, en el caso de la Fórmula, la tercera. Estamos viendo imágenes del sábado por la tarde en la Fórmula Renault Plus, una carrera más que accidentada. Sí. ¿Cómo lo fue todo el espectáculo del Córdoba Pista? Bien lo subías vos, tanto en la página como en las redes sociales, muchos accidentes. Por ahí demasiado, demasiado por mi gusto. Demasiado. Pero, de todas formas, ¿no se hizo un poquito tarde esta carrera o se llegó bien? Esta carrera sí se hizo tarde, sí. Se hizo tarde, ¿no? Sí. Porque uno que la podía ver a través del streaming, de internet, pareció que se hizo tarde. Iván, me parece que el Córdoba Pista y la Fórmula Renault Plus están pagando, no digo caro, pero están pagando el hecho de tener 140 autos en pista. Por un lado, no es sencillo hacer en 48 horas, si quiere decir, pruebas, clasificaciones y carreras de 140 coches. El tema, Gustavo, también es que ¿dónde parás o dónde decís que no? Claro. ¿Se entiende? Claro, no es fácil decirle a un piloto, no vengas a correr, hasta acá estamos. Por eso creo que dentro de todo, Gustavo, dentro de este problema, por suerte, que tiene el Córdoba Pista. Claro que sí. De cantidad claro de autos, sí, de cantidad de equipos. Ahí está el vuelco de Lautaro Bierucci. Bien, con un auto del equipo de MR, ¿no? No. Lautaro Bierucci es. Se toca. Se ahí. Toca con un auto, con sí, un auto sí, del sí, equipo con de Bobone. Con Bobone. Con Bobone. El de la Boulage. Me refiero a que. El auto es del Ferreira Motorsport. Pierucci tuvo un golpe en una pierna, pero no perdió el conocimiento en ningún momento. Bueno, la carrera termina ganando Carlín Moreira, el piloto tucumano, después de hacer una maniobra. Miren, ¿no? Miren qué maniobra realmente espectacular. Lo buscó por un lado, lo buscó por otro. Ahí. Lo pudo doblegar y se quedó con la carrera en forma maravillosa. Carlín Moreira, el piloto de Tucumán, experimentado, que lo tiene muchísimas más carreras que el resto, hace 10 años que corre, pero bueno, un piloto que con su propia escuadra, su propio equipo, mirá,
pasa a la punta dos y por gana uno. La competencia. Un 2 por 1. Bien. Un Córdoba, la Fórmula Renault Plus, Gustavo, que recuperó sus 15 máquinas. Creo que es una... Necesitaría 6 sí. o 7 u 8 más. Pero hubo carreras con 12 el año pasado, vale. con 11. Creo que... Necesitaría algunas máquinas más. Pero, bueno, de a poquito va tomando cuerpo la Fórmula Renault Plus, que fue en su momento una vedette de las fórmulas del interior del país. En su momento era lo que hoy es la 4 Metropolitana. Claro. La Fórmula 3 Metropolitana, perdón. Llegó a tener carrera con 28, 29 autos. Yo creo que una en San Jorge hubo 30 y pico. Puede ser algún caso excepcional. Si no, ¿qué más? Hizo la pole Maximiliano Battaglini. Sí. Está bien. Que lo recuerdo. De todas formas, bueno, entiendo, Gustavo, entiendo, y esto por ahí estoy tocando de oído, ¿no? Pero no debe haber una gran diferencia entre correr en esta categoría, tal vez, y en la Fórmula Plus. Esta la perdón, y en la Fórmula 3 Metropolitana. Ah, claro, sí. Entonces sí que muchos eligen, sí hay una gran diferencia, por lo que sé, y acá sí hablo de conocimiento, con la Fórmula Renault, que es muy cara. Con la Fórmula Renault Argentina, sí. La Fórmula Renault Argentina. ¿Bien el circuito, Gustavo? El circuito bien. Bien, tenía el pasto, mucho pasto en las banquinas. Habían cortado, se nota que habían cortado. Habían cortado muy sobre la fecha y había mucho pasto en la banquina. Esa es una perla negra para el autódromo, que siempre está de buena manera, siempre es un gusto ir a visitar a Altagracia, al Cabalén. En este caso, el tema de los yuyos en la banquina es algo que no me gustó. Los yuyos cortados, pasto cortado. En la banquina. Y que a la hora de irse fuera un auto... lo puede complicar. Y romper motores y todo lo demás. Ahí está. Entonces, bueno, pasaba la Plus, Gustavo, decíamos, se recuperó con las máquinas que hubo presente, ya es decoroso, ahí vemos dos autos del equipo Barovero, te decía, ya es decoroso, Gustavo, me parece lo que presenta la categoría. Sin duda, sí necesitaría que... algunas máquinas más, pero bueno, hay distintas cuestiones, ya los equipos seguramente tendrán algunas máquinas más para las próximas carreras de la Fórmula Renault Plus, que en este caso era la tercera fecha de la temporada. El año pasado corrieron dos y este año es la primera. También recordamos que es campeonato 2020-2021 para la Fórmula Renault Plus, una categoría realmente muy linda del interior del país, que es una verdadera cantera de jóvenes pilotos. Bien, ganó Ramiro Sago esta segunda competencia. ¿Es algo de Marco Sago? Hermano. Hermano. El hombre que supo correr en el TC4000 santafesino, Marco Sago. No, Marco Sago corrió acá, ya fue campeón de la Fórmula Renault. Puede haber corrido alguna otra carrera, pero él fue destacado piloto acá de la Fórmula Renault. No, hay otro entonces, Sago, que corría en 4000, hace un poco más de tiempo atrás. Puede ser. Bien, nos metemos ya en las otras categorías, Gustavo, del Córdoba Pista. La clase 2, un poco la vedette. Claro, sí, entonces. Hizo tres series, 35 coches, una muy buena marca, muy buen espectáculo. Aquí, sigue el comisario deportivo, la última carrera en Río Cuarto, el comisario deportivo tuvo mano dura, hasta por allí yo podría acotar, o lo acoté en su momento, mucha mano dura, pero sin embargo los muchachos se pegan como si estarían yendo en autitos de chocadores. Sí, cobró Cristian Baira. Como muchos. Se dice. Sí. El sábado por la tarde hizo un comentario Ezequiel Bossio. El Tato Bossio tiene más de 300 carreras nacionales. El más ganador de la historia del TC Pista. Viene a engalanar esta categoría. El sábado por la tarde dicen, no me puede, el domingo después de la serie. No me pueden pegar donde me pegaron. Estos muchachos están locos. Bueno, vos recordás lo que fue. Recuerdo, y el comisario deportivo la última carrera tuvo mano dura. Hubo pilotos que han sido excluidos del evento después de las series. Sin embargo, parece que nadie, Gustavo, quiere regalar nada. Vos recordás lo que era el Turismo Fiat cuando tenía 40 autos. Sobre todo en Rafaela, toques en plena recta, autos. Bueno, y acá hay pilotos de renombre, grandes figuras, pilotos con experiencia, mirá. Y por ahí mezclado con otros no tanto. 35 autos llevó
la clase 2, que es, me animo a decir, la vedette del Córdoba. Sí, hubo, de la final, Gustavo, hubo 5 excluidos. Para que tengas una idea de lo que fue. Ganó Gastón Giordano, un hombre que lo conocemos y bien, aquí en la provincia de Santa Fe. Segundo, Sebastián Galo. Tercero, Rubén Santana. Cuarto, Carlos Bula. Quinto, Maximiliano Dagatti. Sexto, Germán Idáñez. Séptimo, Gonzalo Alterio. Octavo, Juan Gianre. Noveno, Matías de Petris, otro conocido. Y décimo, el Tato Ezequiel Bocio, el 2 veces subcampeón del TC Pista. Así es. Más de 300 carreras nacionales tiene el Tato. Abandonaron Ezequiel González y abandonó Cristian Baira, entre otras cosas, campeón de turismo nacional, el Tato Bocio. Claro, pilotos de nuestra zona, que estuvieron, y bueno, también mala suerte para Lucianito González. Sí, que siempre es candidato y que está prendido en la lucha por el torneo. Estuvo también Sebastián González, el piloto de Santa Fe. Debutó Sebastián González. Sí. Sí, señor, el de la capital santafesina. Exactamente. Cambiamos de categoría cuando ya lo vemos a Cristian Baira, que quedaba tirado, el hombre de Rafaela. Ahora nos vamos a la clase 1, Gustavo. También de... Esta es la monomarca... Perdón, la monomarca 1 competiciones. Ahí se quedó un auto parado. Que tuvo una muy buena cantidad de autos para esta categoría. Es la cuarta carrera de su historial. Sí. Si bien está hecho... Mirá lo que te decía del pasto. Mirá lo que te decía del pasto. Claro. Mirá el pasto. Eso es lo que yo te decía del pasto. Eso es una perla negra para la gente de Altagracia. Del Cabalén, más precisamente. Mirá, ahí se puede ver esa panorámica de lo que era el pasto. Bien. Te decía, la 1 competiciones es una categoría que se hizo en base a la clase 2. Bueno, muy buena idea de la gente de Amicer, muy buena idea, y están teniendo unos resultados muy buenos, por lo menos en cantidad de autos. Si en la clase 2 se pegaban... Imagínese lo que fue la 1 competiciones. Bueno. Donde presentaron, Gustavo, 28 o 29 máquinas, ahí vamos a estar aclarando. Ganó Mauro Cravero, segundo Hernán Ochetti, tercero Martín Garino, cuarto Diego Richarte, el hombre de los Fiat 600 aquí en nuestra provincia. Claro, desde Córdoba Capital. Quinto Víctor Ribota, sexto Ignacio Velo, séptimo Ezequiel Brosca, octavo Claudio Mal, noveno Gonzalo Biel y décimo Pablo Musano. Aquí también hubo 4 o 5 autos excluidos. Bueno, acá hubo un vuelco realmente espectacular, de dimensiones asombrosas. El piloto salió caminando. Pero el piloto salió caminando. Es un tema a empezar a tener en cuenta. Asusta verlo. Uno, bueno, estuvo editando el video, asusta verlo. Ahí, bueno, ahora, después de ese choque sale el auto de seguridad. Bueno, se dieron... En el relanzamiento se produce el tumbo. Se dieron, mirá. Ay, Dios. Sí, no, se pegan mucho. Y encima, este tipo de circuitos da para que se peguen mucho. También, es cierto, muchos cambios de maniobra. Es cierto, sí, correcto. Curvas rápidas donde los autos por ahí van un poco en el aire. Y bueno, da para el error y para la equivocación. Mirá lo que eran estos frenajes. Este es el riñoncito atrás de boxe, Gustavo. Claro. Famoso ya de Córdoba, de Altagracia. Bueno, que da propicia para todo este tipo de golpes. Tal vez... Corriendo en el otro dibujo. Lo que se llama, o lo conocemos también como el dibujo del TC. El dibujo del TC, por ahí podría... Miren el vuelco ese. Miren el vuelco. No le pasó nada, ¿eh? Nicolás Vincenti, el piloto, lo llevó a la ambulancia, se fue del centro médico caminando. Sí, esto habla también de que los autos hoy por hoy, Gustavo... Muy seguros. Sí, están muy seguros. Se le da mucho... hacen mucho hincapié en el tema seguridad, y entonces uno pasa esto y el piloto a los 3 minutos estaba caminando por los boxes. Bien, ahí vemos más despistes. Ganó Gastón Giordano, lo decías, un experimentado piloto de Córdoba, que se dio el gusto de poder ganar, venía con una racha de mala suerte tremenda. Mauro Cravero, en la 1 competiciones. Está bien, yo estaba hablando de la clase 2. Acá Mauro Cravero, hablando también de experimentado piloto, ex piloto de rally, Mauro Cravero. Así es. Ex piloto de rally. Que no tiene varios antecedentes ya en pista. Sí, en esta categoría. ¿En esta categoría? Está peleando el campeonato. Pero no, creo que había estado en alguna de la clase 2, si no me equivoco. Puede ser. Pero sí tiene campeonatos, dijo Justo Lisi, de rally, y acá, bueno, ahora se dio el gusto de ganarse
su primera carrera. El árabe Giustolisi. Sí, señor. Vamos con las demás categorías, seguimos con lo que pasó en el Córdoba Pista. Era como esta... venía Garino, la trompa de Garino, pero pudo terminar tercero. Pudo terminar tercero. Vamos, creo que con la clase 1 tenemos ahora o la pausa. Hacemos la pausa. La tanda, bien. Hacemos bien la pausa comercial, después sí hablamos del TC Pista, del TC4000 y de la clase 1, otra categoría muy, pero muy nutrida. Pausa y seguimos. Llega un nuevo desarrollo inmobiliario a Villa Carlos Paz. Fontana di Veneto, con ubicación estratégica en el corazón de la ciudad, a tan solo 20 metros del nuevo puente peatonal y costanera. Fontana di Veneto posee un paseo comercial en planta baja y el exclusivo Café Veneto, donde podrás degustar de las más exquisitas delicias gastronómicas. Fontana di Veneto, arquitectura moderna y un ingreso de gran jerarquía, con una fuente totalmente vanguardista e iluminada. Cinco pisos, con departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios y los mejores amenities. Piscina con vista panorámica, gimnasio, sala de juegos, salón de usos múltiples, sector de asadores, terraza verde y livings exteriores. Fontana di Veneto. Espacios inspiradores, amplios y luminosos, pensados para disfrutar de una verdadera experiencia de relajación y confort. Fontana di Veneto. Consultanos. Descuentos pre-lanzamiento en unidades seleccionadas. Desarrolla, construye y comercializa Constructora del Valle Sociedad Anónima. Seguinos en nuestras redes sociales o visita nuestra página web constructoradelvalle.com. ETMA cuenta con una larga trayectoria de participación en ferias nacionales e internacionales, entre otras Automecánica Argentina, Automecánica Frankfurt, Automec Brasil, Pre-Show Indianápolis. La calidad de los productos de la empresa se rigen bajo normas ISO 9001, siendo su política la superación permanente de sus parámetros de calidad. Esto permitió incursionar en el mercado de competición, logrando ser hoy proveedores del turismo de carretera, turismo nacional, top race, entre otras categorías nacionales de primer nivel. ETMA, la marca que simboliza la cruceta y triceta argentina. Garantía de calidad y servicio. Siempre. MG Hidráulica. Reparación integral de equipos hidráulicos, agrícolas, viales y vehiculares. Venta de repuestos. Servicios a campos e industrias. MG Hidráulica. Representante oficial de lubricantes Lubrax en Rafaela y Zona. MG Hidráulica. J. López 2010. Barrio Los Nogales. Teléfono 431-322. Cajas JG. Especialistas en reparación de cajas de velocidades, nacionales e importadas. 4x4, competición. Cajas JG, nueva dirección, Lincoln 420, Barrio Los Nogales, teléfono 437-907, Rafaela. YPF Agro. YPF Agro. YPF Agro. Semillas. Protección de cultivos, fertilizantes, bolsas para silo, lubricantes y combustibles, canje de granos. Productos y servicios para el agro. Somos el canal de venta más integral y capilar del país.
estamos junto al campo argentino. Somos parte de él. Somos parte de él. YPF Agro. Oscar Brogre y Compañía, SRL, Porteña, Córdoba. Seguimos viendo imágenes de lo que pasó en el Córdoba Pista, en este caso el TC Pista 4000, una categoría... Muy numerosa. Sí, de menor potencia que el TC 4000, donde hay autos realmente muy bonitos, muy bien presentados, otros que les falta algo de desarrollo, pero brindan siempre buenos espectáculos engalanando lo que es el Córdoba Pista. Sí, Gustavo, recordemos, le contamos a la gente que en Córdoba hay TC 4000 y TC Pista 4000. Acá estamos viendo el Pista. Este es el TC Pista 4000, la más numerosa, se puede decir, de los 4000 de Córdoba. Y mucha diferencia técnica entre una y otra, ¿eh? Acá sí. Hay muchos HP de diferencia entre una y otra. Con 27 autos en pista. Buen número para la categoría, ganó Alejandro Arzú. Segundo con una Dodge hermosísima, la una Dodge muy bien presentada, atendida por Esteban Cazú. Realmente una máquina, me parece, fuera de serie. Y él, bueno, es un piloto muy avezado, tiene antecedentes en prácticamente todas las categorías. No me gusta cómo le queda el alerón a este tipo de autos. Ah, bueno, eso es una cuestión... Sí, de gusto estético, simplemente. Sobre todo a los Ford, a los Falcon le queda muy feo. Y por la potencia que tiene Gustavo, tal vez es mucho auto. Está bien, bueno. Ganó Alejandro Arzú, segundo Gastón Forchieri, tercero José Margara, cuarto Guillermo Savi, quinto Elian Suave, sexto Enzo Canales, séptimo Juan Pablo Martino Bianco, octavo Marcos Rodríguez, noveno Sebastián Grosso, otro hombre que habitualmente venía a competir en los Fiat 600, décimo Ricardo Baniña, que terminó 11, Pablo Di Natale del Bo. El sobrino del gringo del Bo. Exactamente. ¿Lo ves con el auto? Sí, el gringo del Bo, sí. Con el auto que le dieron campeonato a Hernán Buchholz aquí en Santa Fe. Claro. Cambiamos de imágenes, chicos, y vamos a ver lo que pasaba en el TC4000. Acá sí, acá hay mucha potencia, ¿eh? Y nivel. Acá hay mucha potencia y nivel, obviamente, pero hay una diferencia técnica marcada entre una categoría y otra. Por si algún distraído podría decir, corren todos juntos. No. Hay una diferencia notable en técnica y en potencia. Estos son motores bien picantes. Bien. Con 19 autos en pista, ganó Diego Aichino, segundo Luis Cat... Ellos estrenaron una Chevy. Una Chevy nueva. Absolutamente 0 kilómetros. Tomaron la carrera como prueba. Menos mal. Ganaron todo. Menos mal. Muy bueno. Sí. Muy bueno, además una Chevy hermosa. Pero realmente muy bueno lo de Diego Aichino, piloto de Las Perdices, localidad que tiene varios muy buenos pilotos. La tierra de Betiol, un preparador prestigioso para lo que es el... Ganó en forma contundente. Bien, ganó entonces Diego Aichino, segundo Luis Catelli, un conocidísimo nuestro también, ha ganado aquí en el 4000 santafesino, creo que con Cazú en dupla en alguna carrera, Gustavo. Y creo que ganó una también. Y solo también creo que ganó una. Solo ganó una también. Catelli, que ahí lo vemos con el Torino, siempre con el número 67. Tercero, Gustavo Bacchetti, otro histórico ya del automovilismo cordobés. Sí, señor, 4 veces campeón, que piloto tuvo, de Del Campillo. Que tuvo un paso por el TC Moura. Sí, señor, cuentan anécdotas, se juntan con José Luis Benedetto y cuentan algunas anécdotas realmente risueñas. Y de claro, porque todo Benedetto fue al Moura. Exactamente. En diferido en aquella época, todavía. Bueno, puede ser. Cuarto, Julio Bevilacqua. Quinto, Diego Martín. Sexto, Martín Gerardo. Séptimo, Federico Aichino. Octavo, Román Giorgetti. Noveno, Fernando Lombardi. Décimo, Luis Gastaldi. Luis Gastaldi, que está corriendo en el Top Race. Sí, en el Series. Series. Es de General Dehesa. Uh-huh. La tierra de Gerardo Cerchetti. Así es, sí, correcto. Y nos falta la clase 1, querido director, para terminar con lo que fue el Córdoba Pista. Ahí lo vemos. Pica en punta el chico Martín. Un chico con 4 carreras, pero que realmente tiene un nivel conductivo formidable. Así muy es. Bueno. Me gusta también. Creo que ese chico tiene un futuro en el automovilismo muy provisorio. Me gusta esta categoría. Esta la vio y no se animó a hacerla el Car Show santafesino en su momento.
no se animó a bancarla. Habían armado una categoría con los 1100, la estiraron un poco. Creo que tendrían que haber hecho después del segundo o tercer año exitoso en Córdoba, de Fiat. En la monomarca 128 en Córdoba tiene una larga trayectoria, como se acostó en cámara lenta, pero se acostó. Yo te decía, en Córdoba, sí, la monomarca 128 tiene una larga trayectoria. Cambió de nombre varias veces y, bueno, en esta han logrado un reglamento técnico bastante benévolo. Y bueno, creo que da sus resultados, es un verdadero semillero, muy importante, muchos chicos que salen del karting se anotan en esta categoría y anda muy bien, es muy importante, muy buena, como decía yo, un trampolín para pasar al resto de las categorías. Esta clase 1, alguna vez se llamó clase 1 estándar, bueno, tuvo varios nombres, pero desde hace varios años está corriendo en el automovilismo cordobés. Creo que junto al TC4000 es de las más antiguas que tiene el automovilismo mediterráneo. Y aquí los chicos nuevos realmente están haciendo sus primeros pasos. Ganó entonces Agustín Martín, segundo Matías Baudo. Piloto de Las Varillas, el piloto de Constructora del Valle. Así es, Gustavo. Nuestro amigo Baudo, que es uno de los hombres a tener en cuenta en cada una de las categorías. ¿Cómo se asentó en la categoría? Sí. ¿Cómo se asentó? Realmente muy bien. Tercero, Marcos Violato, amigo personal de quienes habla. Cuarto, Joaquín Hong. Quinto, Fernando Sánchez. Sexto, Ariel Pavón. Séptimo, Nicolás Granja. Octavo, Luciano Paoli. Noveno, Fabricio Ibarborde. Décimo, Ariel Manelli. Aquí hubo bastantes autos también. Gustavo, 26 vehículos junto a la clase 1 del Córdoba Pista. Y vemos cómo se seguían dando los muchachos. Sí, sí, hubo también. Siempre bastante en el mismo lugar, ¿eh? Fue bastante accidentado, digamos, con bastante frotes, algo que por allí particularmente a mí no me gusta mucho, pero que bueno, se dan así porque los pero autos que son gente, parejos. A la gente le gusta, Gustavo. A la gente le termina gustando y es lo que... Sale caro eso. Bueno, ese es otro cantar. Bueno, los aspectos generales del Córdoba Pista, muy buena cantidad de autos. Muy buena presentación de autos, realmente yo no dudo que el Córdoba Pista es la categoría del interior del país más importante, por la calidad, por la cantidad de autos, por los escenarios que visita. Recordamos que la próxima competencia es 2, 3 y 4 de abril, Autódromo Ciudad de Rafaela, utilizando el trazado número 2, ingeniero Juan Rafael Váscolo, de la gente del Atlético de Rafaela. ¿Qué pasó con el turismo histórico? No, tiene más lugar. Va con Capicor. Exactamente, que es una categoría, un zonal B, digamos, sí, de la gente de Córdoba. Las TZ de aquí de Santa Fe. Claro, con un poco más de autos. Déjame redondear, sí, Iván. Dale. No me gustó el pasto en el circuito. Lo dijimos. Perla negra para la gente del Cabalén. Y otra cosa que no me gustó es el tema de el control médico antes de entrar al circuito. Ahí me parece que en otros deportes esto no se está utilizando y Córdoba lo sigue implementando, pero por otro lado van a correr a Marco Juárez y no hay control. Así que esto me parece... Es más, lo que tiene que pagar el piloto es muy caro. Claro. Muy caro. No sé si está mal. ¿Y por qué en otra parte de la provincia? No, ¿por qué no en Marco Juárez? Claro. Algo que no me gustó, particularmente que se siga insistiendo con esto. Cuando yo he ido a categorías nacionales, he ido y no existe esto del control, este control que tampoco es un hisopado. Así que bueno. Pero bueno. Y que hasta te puedes jugar una mala pasada para bien o para mal. Que no son exactos. El equipo acelerando van 14. Mirá si a uno le da positivo. No hay televisión en el fin de semana. No, pero aparte puede dar un falso positivo. Ha pasado. Eso lo desconozco. No puedo hablar, no soy médico, no soy especialista, no. Pero se va a correr a Marco Juárez y no te toman nada. Y acá tenés que hacer eso. Con un costo muy alto para los pilotos. Sí, señor. Bueno. 147 máquinas contando la Plus. 132 solamente el Córdoba Pista.
bien exacto el número no tengo. Me parece que no tan... Pero bueno, de todas maneras, muchos autos y muy bueno. Señores, cerramos el bloque. Ya lo dijimos, la próxima es aquí en Rafaela, 2, 3 y 4 de abril. El fin de semana es Semana Santa. Para algunos puede ser justo Semana Santa. Para otros, los que tienen que venir de lejos, obviamente favorece que sea un fin de semana largo, el fin de semana de Semana Santa. Señores, ahora sí, pausa y seguimos. Cajas JG, especialistas en reparación de cajas de velocidades, nacionales e importadas. 4x4, competición. Cajas JG, nueva dirección, Lincoln 420, Barrio Los Nogales, teléfono 437-907, Rafaela. MG Hidráulica. Reparación integral de equipos hidráulicos, agrícolas, viales y vehiculares. Venta de repuestos, servicios a campos e industrias. MG Hidráulica, representante oficial de lubricantes Lubrax en Rafaela y zona. MG Hidráulica, J. López 2010, Barrio Los Nogales, teléfono 431-322. No esperes que te hagan la multa. Hacé tu verificación y ahorrá plata. Verificación técnica vehicular. En Rafaela es VTI, Luis Fanti 2550, teléfono 432-068, Rafaela. Electrofante, materiales eléctricos, iluminación, todo para construcción eléctrica, herramientas eléctricas. Electrofante, su casa amiga, Avenida Luis Fanti 1531, Rafaela. Dennis Car Audio, venta e instalación de audio car, alarmas, cierres centralizados, alza cristales eléctricos, lámparas originales Grilled. Anticipate al verano con el polarizado. Hacer rendir más el aire acondicionado de tu vehículo. Todos los tonos permitidos. Dennis Car Audio, Gaboto 324, teléfono 3492-414981, Rafaela. Bien, le recordamos, estamos en la red de redes, estamos en www.sinrebajes.com. .com.ar, allí puede encontrar el material que solemos tener en la radio, información de categorías como el Millet, el Car Show, el Córdoba Pista, las categorías nacionales, los pilotos de nuestra zona que están a nivel nacional y también el motociclismo. Todo eso, www.sinrebajes.com.ar. Televisión, radio, página de internet, redes sociales, YouTube, todo. No, completito. No, completito. Todo tenemos para informar. Si alguien no nos mira, no nos ve, es porque somos malos. Porque no quiere. Porque no quiere. Porque no quiere. Bien, señores, vamos a hablar del turismo carretera, la categoría más antigua del mundo, la más emblemática de la República Argentina. En la Catedral del Automovilismo, en el Autódromo de Buenos Aires, arrancamos con el TC Pista, Iván. TC Pista que sigue manteniendo un número alto de inscriptos, 37, larga Martín Vázquez. Muy alto. Muy alto. Está bien, Buenos Aires, ahí. No, pero ya viene, sí, ya viene. Puede haber un plus. Sí, ahí estaba Martín Vázquez con Kevin Candela, que largaban en la primera fila, la segunda para Iribarne y para el chaqueño Carabajal. En las dos primeras filas, un poco más atrás, viene el correntino Humberto Krujowski, ahora con Chevrolet. Ahí va por adentro Carabajal, por afuera Federico Iribarne, luego viene Krujowski, luego viene Craparo, en una carrera que del segundo para atrás, Gustavo, fue realmente muy entretenida,
no hubo con qué darle a Vázquez. Creo que el único que podía darle lucha era Santiago Álvarez, que fue bombeado por Jan Reutemann en la serie, cuando venían primero y segundo. Ahí vemos un palo fuerte que se pegan, se cruza Maxi López y lo lleva puesto el Tano Frano a la salida de Ascari. Va Panarotti a boxes, que era el líder del torneo, quien había ganado la primera fecha. Rápidamente se complicaba la carrera para él. Ahí estaba Juan José Tomasello, el papá, corren los dos Tomasello, que se iba afuera, pasaba el intendente de Campana por adentro, a puro reflejo, con cintura política. Acá se vuelve a alargar después de relanzamientos. Parecían todas que Candela podía. Me parece que le faltaba por allí decisión. O Vázquez le tiraba el auto encima. Acá sí estuvo más cerca, pero no pudo pasarlo al piloto de Pilar, que mantenía la posición. Mientras vemos imágenes, Gustavo, vamos con los resultados. Ganó Martín Vázquez. Segundo triunfo para ese auto, para esa Dodge, para ese piloto. Los dos en circuitos de alta velocidad, porque el anterior había sido en Rafaela. Mirá, el anterior triunfo de Martín Vázquez había sido en la ciudad de Rafaela, ahora gana en el Gálvez. Segundo, Federico Iribarne. Tercero, Humberto Krujowski, el correntino. Cuarto, Elio Craparo. Quinto, Matías Canapino, que viene realmente muy bien. Sexto, Santiago Álvarez, que largó muy atrás. Séptimo, Gustavo Michelut. Octavo, Facundo Chapur. Cuando ahí está la rotura del motor del Morro Iglesias, en esta ocasión segunda consecutiva para él, y también la rotura de motor para Kevin Candela cuando venía en el segundo lugar. Razú agarra el aceite y se va fuera también. Octavo Chapur, noveno Carabajal, décimo Mario Valle. 11 Bortot, ahí se queda Otto Frisler. 12 Jan Reutemann, que rompió la trompa muy temprano y se dedicó a quedarse en la pista. Con los abandonos y toques pudo llegar 12. 13 de la Iglesia, 14 de Iscala, 15 Escoltores, 16 Salce. 17 Impiomato, 18 Tomasello, Debra Bandere, Weyman, Abela y Boero, Agustín Martínez y Degu Moy, los 24 que llegaron con el total de vueltas. Ahí Iribarne, fíjate vos, Gustavo, cómo estuvo cerca de pasarlo a Martín Vázquez. Atrás a la expectativa viene Carabajal, también a la expectativa viene Krujowski, que ya para ese momento era tercero. Cuarto, Craparo, y van a llegar al curbón los dos juntos. Y la Dodge realmente transitaba muy bien el curbón. Ahí está Matías Canapino, que se toca con Elio Juan Craparo. Ahí está, ahí lo vemos. Se enganchan las ruedas. Perdón, no era Craparo, creo que era de la Iglesia. Se va un poquito afuera el hombre de Ford. Y de todas formas puede terminar. Nuevamente un relanzamiento. Hubo mucho pescar. Al igual que el TC, se dieron con todos los muchachos. Mientras seguimos viendo las imágenes, el campeonato del TC Pista con dos fechas disputadas. Acá ya Vázquez no le dio chances a Federico Iribarne. Lo tiene a Martín Vázquez con 82 puntos y medio. Obviamente la carrera ganada, Iribarne 72, Jan Reutemann 63, Matías Canapino 61, Álvarez 61, Salce 53, Michelut 52, Valle 51, Tomasello 51 y Craparo 51, los 10 mejores. Panarotti está 13 con el triunfo que lo habilitaría a pelear el campeonato. Vamos a ver imágenes del Turismo Carretera. Así es, Turismo Carretera, que corrió la mejor carrera de los últimos años. Por lo menos entretenida. Entretenida, con lucha, ahí lo vamos a ver. Fíjate vos en la largada cómo acá estuvo, me parece, el secreto de la carrera, Gustavo. Lo guapió Mariano Werner, sabemos que es áspero el entrerriano. Canapino, conociéndolo, no porfió demasiado, creo que sabía que en algún momento lo iba a poder pasar, y quedaba adelante Mariano Werner, el entrerriano. Segundo Canapino, que en el curbón Saloto, hoy miraba los parciales, Gustavo, era dos décimas más rápido que el segundo más rápido. Mirá vos. En el Saloto. Y, por ende, era dos décimas más rápido que Werner, también en esta recta opuesta. Se caía mucho después en el parcial 4, que era Ascari y la horquilla. Pero aquí realmente hacía muy bien esta parte, le permitía salir rápido. Y mirá Mazzacane, como hacía mucho no se veía en la recta opuesta del Gálvez, en succión, Mazzacane pasaba a ser segundo, tercero venía Canapino, cuarto Mauricio Lambiris, falta Santero aquí, que era, me parece, el hombre también a batir después de haber hecho la pole position. Ahí está Ayrton Londero, el de Ramírez, en su segunda carrera en el TC, que se despista, se golpea levemente contra el paredón, sin mucha consecuencia.
ocasiona la bandera, la primera bandera de pescar. Mirá lo que hace Canapino Gustavo en esta. Se abre bien para hacer un radio ideal. Mazacane, que no puede o no quiere estirar tanto la porfía con Mariano Werner, salen y aquí se va a desarrollar la maniobra de la carrera. Porque, fíjate vos cómo viene muy cerquita, atrás pelean Giannini con Truco. Aquí hay un toque de Lambiri y Sagrelo, que no tuvo sanción. Los comisarios deportivos han estado raros este fin de semana. Y acá la carambola, Gustavo. Acá la carambola de la carrera donde quedaron por lo menos 10 o 12 autos fuera de carrera. Fíjate vos lo que fue. Una carambola impresionante entre Josito Di Palma, Jaco, Ciantini, un montón de autos que han quedado tirados. Y aquí está, mirá. Canapino por adentro, aprovecha, lo pasa como parado a Mazacane, al de La Plata, y aquí va. Canapino por adentro, lo amaga, Werner cuida la cuerda, ahí va por afuera Agustín, frenan, van a entrar los dos juntos, aquí, perfecto hasta el momento, acá Canapino sale más lento que Werner, Werner hace el radio ideal, sale acelerando y van a llegar aquí a la horquilla. Y acá llega la polémica, Gustavo, creo que es un toque plenamente de carrera. Doblan juntos y ahí se montan las ruedas. Y Mazacane, que se quiso apurar y se lo llevó puesto a Canapino, que venía con menos velocidad, y le pega. Y Agrelo le va a pegar a Werner, que quedaba tirado. No hay ninguna maniobra rara, Gustavo. Se montan las ruedas, lamentablemente. Se toca rueda y rueda. Fíjate que Canapino viene. Y mirá Mazacane. Rompe la dirección, el rayo de La Plata, en esa maniobra desafortunada. Y después va a terminar tirado en el pasto. La carrera la ganó quien quedó ahí en la punta. José Manuel Urcera, el Manu, que vuelve a ganar en Buenos Aires. Cuarta para él en el turismo de carretera. Ahí lo vemos a Giannini con Canapino, que fue un duelo para seguir. Ahí pasa el rayo Mazacane, que se va afuera. Segundo, Juan Martín Truco, que igualó la marca de Rodolfo Marinkovic. Es el piloto con más segundos puestos que todavía no ganó en el TC. ¿Rodolfo Marinkovic? Sí. ¿O Carlos Marinkovic? No, Rodolfo. Rodolfo tiene 8 o 9 segundos puestos y no ganó nunca en el TC. Y ahora Truco tiene la misma cantidad y no ganó en el TC. Mirá. Está tiempo todavía. Juan Martín, mirá esta maniobra. Dijo Giannini, me puse en modo moto, me tiré a morir de punta. Y lo aguantó. Lo aguantó acá y lo va a aguantar también ahora en la horquilla. Ganó entonces, como decíamos, Ursela. Segundo Truco, tercero Giannini. Cuarto Canapino, quinto Pernía, sexto Lambiri, séptimo Landa, octavo Mangoni. Noveno Ledesma, décimo Ponce de León, once Giannini, Espataro, Ponte, Bonelli, Arduzzo, que largó puesto 47. Luego de Benedictis, Okulovic, Catalán, Todino, Santero, los 20 mejores. Noles y Jaco, Fontana, Berlín, Di Palma, 12 de Carlo. Y Ortelli, los que vieron la bandera cuadro, los 28 Muy pilotos. Bien. Vamos con el campeonato rápidamente. Mientras vemos el festejo de el Manu Urcera, el campeonato lo encabeza Canapino, 83 puntos y la victoria. Lambiri 67, Gini 66,5, Landa 62, Ledesma 60, Ponce de León 57, Di Palma 54, Todino 52, Truco 50,5, Urcera 50. Te tiro algunos tips. Aguirre puesto 42 con 9 puntos. Ortelli puesto 38 con 12. Sí, ya lo de Ortelli ya. Benvenuti, puesto 44 con 6,5 puntos. Bueno. Campeonato que arrancó difícil para varios. Bien. Iván, cerramos el capítulo del turismo de carretera. El próximo fin de semana arranca el campeonato del Car Show Santafesino. Sí, señor. En Paraná. Bien. ¿Qué decir del Car Show? Por el lado de la cantidad de autos, creo que va a ser buena. Aceptable. Mejor inclusive que lo que fue la última Rafaela. Sí, señor. Que ya es bueno, con 39 preinscriptos para el turismo Fiat. Seguramente siempre se cae alguno, pero que tengamos 33, 34 va a estar bien. Hay 10 confirmados en la clase 3, que este cambio de nombre para el ex TS1800, con el retorno de Danilo D'Angelo y la incorporación de Franco Cosia. Nombres importantes. Sí, señor. 20 preinscriptos para el Fiat 600. También un muy buen número. Desconozco lo de la fórmula. Sí. 21 me pasó esta mañana.
Perdón, Javier Melidor. Bien. Melidor me dice que hay dos no confirmados dentro de esos 21. Bertón y Ciaurro. Claro, que son los dos que me dijeron que iban a estar. Ahora, último momento. Yo creo que van a estar, Uno por lo menos va a estar. Bueno, y... Y yo creo que hay mucha expectativa con el 4.000. 14 seguro. 14 o 15. Pero la expectativa viene con muchísimos autos por sumarse, porque hay autos que no están terminados los trabajos. Pero yo creo, Gustavo, que la expectativa está puesta en los nombres. Mañana miércoles, en radio, lo tenemos a Miguel Bravo, que me dijeron está con todas las pilas puestas. Y yo creo que sirvió lo de Rafaela y sirvió lo de lo que se habla acá. Rápidamente para cerrar, Gustavo. Nicolás González, Juan y Canela, Oscar Zapallito Sánchez, Franco Pasarino, Fabio Canciani, Pelé Faín, Cazú, Macelo. Va a estar bueno el 4.000, me parece. Señores, nos vamos. Hemos llegado al final del programa del día de hoy. Nos reencontramos el próximo martes, 21 horas, a través de Canal 2 de NECTV. Muchas gracias.